actualmente el Valle Central tiene un promedio de 170 megas de demanda de energía, y las actuales dos líneas de transporte que inyectan es Recreo Capital, o Valle Viejo, que le llamamos porque ingresa a la estación Transformar Valle Viejo, y Huacra Valle Viejo. Las dos líneas aproximadamente están, nos proveen o inyectan energía, aproximadamente 95 megas. Y el resto, para cubrir esa demanda insatisfecha que le llamamos, tenemos generación distribuida, la cual Nación es la que soporta financieramente el costo de esa energía. Ante el planteamiento Nación se comprometió y garantizó el financiamiento de la terminación de la obra San Martín Valle Viejo, doble terna de 132, con la ampliación de la estación transformadora Valle Viejo para poder sacar más energía y poder inyectar más energía al Valle Central. Estos días se han producido varios cortes de energía eléctrica en distintos sectores, algunos programados por la empresa, otros fueron pedidos de Trasnoa. ¿Cómo está la situación energética? Y bueno, y teniendo en cuenta también esta declaración de emergencia energética que se dio desde Nación, ¿cómo está afectando esto a la provincia? Trasnoa nos pidió dos cortes programados porque estaba la línea de 132, que es mantenimiento de Trasnoa, que alimenta el Valle Central, que es Recreo Valle Viejo, no estaba confiable, no es una línea confiable. Por tal motivo solicitaron dos noches de corte, la cual lo sacaron el miércoles anterior, y por la demanda no podíamos estabilizar la potencia. A causa de eso se hizo un corte general a partir de las 5 de la tarde hasta las 11 en el Valle Central para poder arreglar la línea, la cual se hizo el corte y realmente fue un corte que muchos usuarios, muchas quejas por las altas temperaturas, pero sí o sí tendríamos que ir al corte para poder tener una línea confiable. Hoy actualmente es una línea confiable. El consumo que tuvimos en este verano nunca lo hemos tenido. La provincia hizo muchas obras de distribución. Actualmente el problema de distribución es un 70% de las obras que debíamos hacer las realizamos. El problema grave que tenemos es las líneas de transporte, pero con esta línea que viene de el próximo año, San Martín Divisadero, creo que solucionemos gran parte de la demanda energética en el Valle Central.